Tenemos entendido que hoy en las primeras horas de la mañana, si es que no me equivoco, 8:30, algo por ahí, lamentablemente, un miembro de su institución ha sufrido un percance. Ah, sí, efectivamente, a eso aproximadamente de las 9 de la mañana, pues, se suscita un asalto y robo aquí en las calles Machala y Portobelo, en un garaje. Se ha encontrado, pues, un miembro de la institución policial que no está prestando los servicios aquí. Él está prestando los servicios en ventanas y obviamente se ha encontrado de haciendo uso de sus vacaciones. ¿De civil? De civil, y es interceptado por 3 individuos a bordo de una moto y efectivamente pues le asaltan, le roban y más que todo le disparan a la altura de la pierna y en el tórax. El señor policía al momento se le ha dado todas las atenciones aquí en el hospital de Huaquillas y fue trasladado de urgencia hasta una clínica de Machala donde le den los diferentes auxilios pues para que se establezca de su salud que esté estable, ¿no? ¿Qué pasa, coronel? La inseguridad está llegando a la policía. El día de ayer también una mujer policía fue víctima de un acto de esta misma naturaleza. Bueno, nosotros estamos trabajando, estamos utilizando estrategias, realizando las planificaciones. Obviamente ya tenemos identificados estos ciudadanos que están cometiendo este hecho. Estamos en la localización y captura, están trabajando las unidades de inteligencia, están trabajando todos los servicios pues para dar el paradero y ponerlo tras la reja a estos delincuentes como tiene que ser, porque lamentablemente hoy ha sufrido un miembro de la institución policial y en otras ocasiones también la ciudadanía. Pero lo que se pide a la ciudadanía también es que al momento que se les detiene a estos individuos, a estos delincuentes, se pide la colaboración, que presenten la denuncia respectiva y den la versión, que no tengan el temor ni el miedo de decir y reconocer a estos individuos. Perfecto, coronel. Sobre el caso de ayer contra una mujer policía, creo que hay detenidos. Sí, el día de ayer sufrió el asalto de un celular de una señorita miembro de la institución policial aquí a la altura de la avenida República. Así mismo, de civil también. De civil, y obviamente pues se realizó los operativos y ya tenemos un detenido que se está haciendo todas las investigaciones. Perfecto, coronel. Ahora, vamos el día de mañana, martes 4 de julio 2017, ¿se va a participar de una feria binacional? Sí, efectivamente, se va a ver una feria binacional, es organizada por el Ministerio de Defensa. Nosotros como Policía Nacional vamos también a participar en esta feria y demás instituciones de los ministerios para unir estos lazos de amistad. Vamos a colaborar en lo que respecta al mantenimiento del orden público, la seguridad ciudadana y también con algunas unidades especiales de la Policía Nacional, donde va a haber las carpas para dar toda la información y la función que cumple la Policía Nacional al beneficio de la seguridad. ¿Cuál es el lugar específico público donde se va a llevar a efecto? Efectivamente, va a ser el día de mañana, aproximadamente a las 10 de la mañana, va a ser la inauguración, va a ser aquí en la avenida República, desde la Portobelo hasta el puente internacional, donde van a estar ya ahí puestas todas las carpas de todos los ministerios, de todas las instituciones, donde va a haber esta feria. Se les pide toda la colaboración a la ciudadanía, porque estas vías tienen que estar obviamente despejadas, con la finalidad pues de dar una buena imagen y al respecto salga todo bien en esta feria binacional, que es muy importante tanto para el Ecuador como para el Perú. Objetivamente, ¿a dónde se apunta con esa feria binacional? Objetivamente es con la finalidad de unir los lazos de amistad entre los dos países y más que todo dar a conocer a la ciudadanía, y con la finalidad de que exista un acercamiento más que todo entre todas las instituciones, ¿no? Y dar específicamente explicar la función que cumple y lo que está haciendo todos los ministerios, todas las instituciones en beneficio de la ciudadanía.